parte. ¿Cómo estás, brother? Elegancia total, brother. ¿Qué tal, eh? ¿Cómo le va, licenciado? Bueno, un placer. Ah, se me olvidó lavarme las manos antes. No importa las cosas que pasan. ¿Cómo estás, mi amor? Eres, no me hagas enterrar, qué feo. Eres reincidente, no, tú. Ah, cuidado. Oye, eres reincidente, tú eres. ¿Qué pasó? ¿Qué mal aprendes? Mira, yo veo con un flow, este, ah, si claro. Muestras el exacto, mira. La marca no puede verse porque no está pagando pauta. Y si tuviera nivel día, tuvieras más flow, pero no tengo. Qué pena. Todo tiene solución en esta vida, amor. Vamos a trabajar fuertemente eso. Amiga, no te vayas. Deciré, ¿eh? Tenemos que hablar tú y yo. Se llama Deciré. ¿Por los lentes? No, yo estoy bien con los lentes. Aprendiste un par de tips, brother, me imagino, el modelaje, ¿no? No te vayas tú tampoco, te voy a dar un seminario, corto. ¿Cómo estás, Privanco? Buenas noches. Saludos rápido, estamos bien, estamos sumando y mañana pasa por la casa. ¿Platita? Te dije. ¡Cash! Platita. No me estés mintiendo ni estés prometiéndole a pobre. Mírame la cara de pobre que tengo. Nunca mentimos, somos una empresa que siempre estamos ahí. Puntual. Puntual. Cash. Necesito, aunque sea para comprarme la afeitadora. No, acá también se va a acabar la afeitadora. Si va a aparecer, te va a la afeitadora. Mañana paso por tu casa. Venga, aparece por acá. Entonces, usted, señorita. Oiga, usted, señorita refinada Yeye. Que cómo le gusta su chicharrón, ¿ah? ¿Qué? Mírala. Ay, ye. Esa no es. Oye. Es Madonna. Sí, esa no es qué. Adel. 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 Madonna. Esa es Madonna, oye. Bueno, igual, gracias. ¿Cómo le encanta un chicharrón, eh? Oye, Cash, esta tiene que ver con tu juventud. Esta. No, dije, esta tiene que ver con tu juventud. Escucha. Escucha, brother. Oye, ¿cómo así que hay unos que andan agarrando chácara? Espera, espera. ¿Esto? ¿Qué? Señor. No. Me da pena, aquí está la gente de Neverliga. ¿Cómo usted está? Que mi juventud agarrando chácara. Mira la muchacha cómo se ríe, cómo se burla, ¿ves? Oye, ¿dónde tú te criaste? En el interior. ¿En el interior? ¡Ah! ¿Estás hablando del interior de agarramos chácara? ¡Brother! Brother, ¿de dónde viene el tema de las chácaras? ¿La vaina está como es qué? Sí, ¿es del interior, ah? La cebadera, la chácara. Usted no es de Santiago, usted está negando sus raíces, brother. ¡Diablo! Yo, oiga. Yo no niego mis raíces, pero entonces, ya la usted gente... nunca... ¡Usted no tiene chácara, pues! Vamos a comer y venimos. Ah, que te fuiste por otro lado. Hermano, el que está en el interior y no tiene chácara, ¿cómo no es del interior? ¿Demora mucho ahí o...? Ya, adelante con la chácara, pues. Una galleta y una. Ah, bueno, si tú quieres que yo vaya adelante con la chácara, es otra cosa. Yo consigo una mañana y ve. Vamos adelante. Oye, que yo bien. Bien. Oiga, compa. Compa. Señor Polaco, ahí está aprendiendo un poquito de. Adelante, por favor. Parece que los que están en clave chácara son los de los diferentes patronatos. Y este es un tema muy importante para mí. El tema de los patronatos. Porque mira, hay una ley en la asamblea, tantas leyes que hablan esto, esta ley, para que el Ministerio de Cultura, imagínense, tenga capacidad de vetar, de intervenir y hasta disolver los patronatos. ¿Usted se imagina eso? Clase de poder, bro. Y dice que son los empleados los que están que se los lleva a candanga. ¿Qué? Yo también, eso preocupa para que sí, sepa. Sí, definitivamente, bro. Que lleguen de repente y que, hey, esto no va. Exacto. Esto no, tampoco. Y quiero que sepan algo, hay actividades que se hacen al año, hasta fiestas del mismo pueblo, de un pueblo específico, en donde ya le están mermando temas y cuestiones. Vamos a ver qué pasa este 2020. Es que hay patronatos que tampoco presentan lo que reciben también. Es que lo que pasa, papá, parece que no investigan, pero en los patronatos ya se ve mucha, créanme, sí, que mucha. Y ve. Y viven de eso. Váyala. Che, que patronatos, prepárense que viene... Viene una demencia, paparrudo. Y sigue, porque si no... Oye, como oye, esta gente que están pidiendo rescate urgente, que les urge, brother, es la gente, los de SINAPRO. ¿Qué pasó? Oye, Jaramillito, escúchame, brother. A ver. Dicen que hay una botadera, que esa vaina es como un tsunami. Así mismo, arrasando. Más o menos como el caso de Mitradel, que dicen que a los que el contrato se les terminaba en diciembre. ¿Diciembre?
les dijeron a mediados de octubre, ¿ves? No, fuera, pero eso fue fuera. No, no, con la liquidación te compras un pantalón de velilla y te vas de aquí. ¿Qué te parece? Ay, hombre. Solito. Pero oiga, tú triste. Jaramillo. Dígame usted. Mira, esta que yo te traigo, brother, es específicamente para usted. Escúchate. Tranquilo, brother, que no te va a resbalar como el aceitito ese que te gusta ponerte, ¿no? Ah, oh. No te va a resbalar. Ajo, ¿le gusta aceitito? ¿Qué pasó? Disculpa, amigo, atácalos. Yo te conocí ese lado. Es más, de una reunión. ¿Viene la reunión? Sí. No creo. ¿Cómo ha sido productor ese? Ok, está bien, está bien. Está bien. El lunes. El lunes. Mañana, mañana la reunión. Wow. Mañana la reunión es mañana, la reunión es mañana. Con dos cubetas. ¿Por qué no te va a resbalar ese aceitito que tú te pones cuando usas tu pelo? Ya no hay que repetir eso. Avanza. Seguimos. Bueno, me comentan. Ajá. Oye, ¿qué habrá pasado en el reino de la youtuber allá en Chiriquí? ¿Qué? No puede ser, demencia. ¡Ay, Cash, me comenta! ¿Qué? Oye, bajaron a una muy buena amiga de Marco Córdoba, ¿eh? No. Yo sé quién es ella. ¿Sí? Sí. Trebochichoso, Cash, loco. Ya, no, yo sé quién es. Escucha, dicen que para llevarles a alguien de homicidios desde Panamá hasta Chiriquí. Traslado. Oye, ¿será porque la nana de uno de los poderosos de Panamá está haciendo de las suyas? Señor. ¿O cómo era posible que un niño ande todos los días corriendo por los pasillos como si fuera una guardería, oye? Me sacan de mis normas, brother. Un poquito de agua. ¿Qué te digo? Pero bueno, ahí está la gente. El tema de las chácaras, señores, son unas carteritas que se usan en el interior. Usted sabe, Cash. Sí, ya terminaste, yo por lo menos. Sí, ya. No, pero no te preocupes, no trates de tirarme a mí porque yo no soy el que hace cuestión. Yo nada más. Ataca ya. Oye, de la canción. Sí, no, yo. Mira, mira para que veas. Auxilio. Tranquilo. Me despido.